cada gesto o palabra suya, así como lo que vieron e hicieron todos aquellos que tomaron parte en este drama, nos habla continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Hoy queremos reflexionar con particular intensidad sobre el contenido de aquellos acontecimientos, para que nos hablen con renovado vigor a la mente y al corazón, y sean así origen de la gracia y una auténtica participación. Participar significa tener parte. ¿Qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que esconde tras de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de este amor la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y, movidos cada vez más por este amor, caminar. Caminar a través de la vida, imitando a aquel que soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Oremos. Y como no podían ejecutar a nadie, lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio. Pilato no encontraba razones para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo. Pero ante la presión amenazante del pueblo, instigando por sus jefes, crucificadlo, crucificadlo. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Pronunció la sentencia que les reclamaba y les entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. De Achusma y de su enemigo. No obstante, se abraza a su patrino deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, recargando sobre sí el pecado, la debilidad y la estrategia de todos los remedios. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo, cargado con la cruz, oigamos su voz que nos dice: Ave María. Por la sangre, perdida en la flagelación y debilitado por la severidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche, en ayuna y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron las golpes e imprecaciones de los soldados, la risa y la expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y ante ya
Jesús va envuelto por una multitud. Cada uno de ellos, el dolor se hace mayor al contemplar el dolor. Es sin duda una de las escenas más patéticas del viaducto, porque aquí se añade al cúmulo emotivo del dolor, la presencia y sacrificio, y va asumiendo su misión para la construcción de una nueva. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, mirare siempre, sí, sí. Vamos a parar el sonido. Jesús es ayudado por el cimbrero y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre su hombro y la llevara detrás de él, a llevar los unos las cargas de los otros, como enseña San Pablo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Jesús, pequé, en piedad y misericordia de Dios.